Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a quienes estén pasando por este pequeño video. Les agradezco un montón. Sin ustedes no hay canal, siempre digo eso. Así que nada, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal. Y voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné y van a estar acá en el canal. También van a tener por allá abajito lo que sería el especial 5K y comentándoles un poquito sobre mí si me quieren conocer un poco más. Por ahí abajito lo van a tener y dos especiales preguntas y respuestas incómodas. Si quieren saber qué preguntaron y qué respondí, por ahí abajo lo van a tener. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, Cami, también van a tener abajo el enlace oficial al video que estoy reaccionando para que vayan a darle amor. También. Me encantaría que... No, me encantaría, no, ya me perdí. Cami tiene su propia lista de reproducción, pueden pasar a chequear qué temita ya tiene reaccionado y cuál me está faltando. Bueno, pero esto va a estar dividido en dos partes, así que veremos cómo lo hacemos. Nada, vamos a ver con qué nos encontramos con esto que nos están pidiendo hace un montón. Me dijeron que este festival la rompe mal, Cami. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Espero mucho esto. Wow, qué increíble lo que está pasando atrás. Dime por qué falta el agua, el hambre de amor y de calma. Dime por qué causa gracia ver cómo la gente se cae de cara. Dime por qué nos controla el anonimato tras una pantalla. Dime por qué te prefiero si tengo el cielo esperándome en casa. ¡Wow! ¡Arriba el pulsor chileno! ¡Arriba el pulsor latinoamericano! Yeah.
qué desgraciada. Qué desgraciada, es una crack. Qué lindo que suena en vivo, por favor, esta mujer. Suena increíble en vivo. Lo que da en vivo es tremendo lo que da en vivo. Amo que dé todo esto porque es un nivel más de lo que escuchamos en sus audios de estudio o esos videos musicales. Es como un plus más, es muchísimo más lo que entrega en vivo. La verdad que es tremenda artista. Saludos desde acá, espero que estén en sus casas cuidándose y disfrutando de este hermoso festival. Que la música siempre sea una escapatoria para todas las locuras que no tiene el mundo. Nada, quiero aprovechar este espacio, este micrófono y este escenario para darle un caluroso abrazo de apoyo a la familia Antonia y aprovechar de decir que en Chile se están vulnerando los derechos de la mujer, que no hay justicia y que hay impunidad para los violadores. Ahora continuamos, esto es la despedida.
Yo creo que ya tiene, bueno, cosas que nos falta mucho, conciencia social, nos falta muchísimo a no solo los artistas, sino que a todos. Miramos muchas cosas por encima y lo veo mal. Miramos muchas cosas por encima. Como que este tema no lo tenemos que tocar. Ah, no, no, no me siento cómodo tocando este tema, pasemos por encima. Dejémoslo como está. Siento eso muchas veces. En Argentina, en otros países, lo veo así. No sé qué piensan ustedes de eso. Que a veces preferimos no tocar un tema para no discutir con alguien o para no hacer algo y la verdad que estamos mal callándonos. Eso, cuando la gente se rebela, es algo bueno. Para mí es bueno. Mientras no haya violencia, está súper bien. Me gusta mucho. Pero bueno, es una cosita mía que les quería decir. Al escucharlo lo que dijo. El miedo Oh, este tema. de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa, te espero. Pero siempre con todo echado de menos y pongo al cielo de testigo. Oh, es súper tema, es súper tema, es un hermosísimo tema. Fuerte. Una que otra lagrimita te regalo, doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez. Come, arrastra, rompe, arranca, muerde, oh, no puedo con toda tu piel. Te he echado de menos y pongo al cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, a volver a saludarte, hoy toca despedirnos. Perdón, conciertos, espero que no me digan esas cosas. A veces me dicen cosas porque cierro los ojos y disfruto. Esto, un vivo es cerrar los ojos y volar. Eso, siento eso. Un videoclip, está bueno mirar, chequear las cosas que están pasando, pero un video, esto, más esto, en vivo, está dejando su alma. Ella está parada ahí, dejando su alma y hay que dejar que entre su alma. A nosotros. Eso es así. Bueno, chicos, llegamos a la mitad de este
Increíble concierto, increíble. Es increíble esta mujer. Ya está a esta altura, tiene muchísimo talento. Lo que va a crecer va a ser increíble. Lo que va a crecer vocalmente, en forma de interpretar. Ya interpreta de la puta madre interpreta y tiene un vozarrón de la hostia. Lo que va a crecer esta mujer es tremendo. Valoren a sus artistas. Valoren a sus artistas. Primero valoremos nuestros artistas y después valoramos a los de afuera. Primero empecemos por casa valorando a nuestros artistas. No lo digo únicamente para los artistas de Chile, lo digo para Argentina, para todos los países. Pasa que no valoramos a nuestros artistas y valoramos a los de afuera y los del medio, que son nuestros artistas que nos están dando su música, su arte, no los valoramos. Pasa, pasa, nos pasa hoy en día, siempre. Argentina tiene sus hermosos artistas que los estoy descubriendo ahora. Y miren, yo lo estoy haciendo, yo estoy dando la oportunidad de conocer a muchos artistas que jamás había escuchado. Y también estoy dando la oportunidad, me estoy dando la oportunidad de conocer artistas de afuera y estoy viendo el talento que hay dentro de Argentina y fuera de Argentina. Eso es súper genial. Hagan lo mismo ustedes. Valoren y busquen a sus artistas ahí dentro de Chile. O si sos de Argentina, o si sos de Perú, si sos del país que seas, y después buscas afuera, te vas a llevar sorpresitas. Nada, acá cortamos esta primer parte. Y nada, gracias por mirar. Coménteme qué les pareció y si coinciden con alguna de las cosas que estuve diciendo. No hablé mucho porque me gusta disfrutar de los conciertos. Si estoy meta a cortar, no me sirve a mí, no estoy disfrutando. Y las letras, me gusta consumir un poco más las letras y las consumo más así. Así que nada, coménteme ahí abajo qué les pareció. Y bueno, si esperan la segunda parte, por supuesto. Nada. Abrazotes para ustedes.